Hay un monstruo que ha sobrevivido en la memoria colectiva de distintas culturas, retratado en innumerables relatos. Cadáveres que resucitan, dejando su humanidad para convertirse en bestias devoradoras. Desde los vudúes haitianos, que hablaban de muertos vivientes esclavizados, los no muertos griegos, hasta relatos bíblicos donde los muertos resucitaron y salieron de sus tumbas en el momento en el que Jesús murió en la cruz. ¿Podrían ser acaso zombies? Hola, mi nombre es Daniel Vanegas, estudié 5 años y medio de cine y televisión, 4 años de teología y ahora hago videos en YouTube. En mi canal hablo de misterios como hombres lobo o señales del fin, todo a la luz de la Biblia, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis próximos videos. Ve a seguirme a todas mis redes sociales, sobre todo a la de mi banda Echo Worship. Y ahora sí, arranquemos. Hay un cementerio llamado Passo Marinaro, cerca de la ciudad costera de Camarina, en el noreste de Sicilia. Este antiguo cementerio se ha utilizado desde el siglo V a.C. y alberga unos 3.000 entierros, muchos de los cuales contenían ajuares funerarios como jarrones de terracota o figuras y monedas de metal. Fue en el año 2006 cuando los arqueólogos encontraron la tumba 653 y quedaron desconcertados al ver que el cuerpo de la persona estaba cubierto con grandes fragmentos de ánfora en la cabeza y en los pies. La tumba data del año 653 a.C. y el cuerpo parece haber sufrido desnutrición o alguna enfermedad grave en vida. La arqueóloga Carrie Zulowski Weaver de la Universidad de Pittsburgh examinó el descubrimiento y determinó que estos fragmentos encontrados en la tumba 653 estaban determinados a clavar el cuerpo y evitar que se viera. ¿Pero por qué? Los arqueólogos creen que los habitantes de la colonia griega de esa región creían en las versiones fantasmales de los muertos. Luego encontraron otro entierro que los dejó más asustados. Etiquetado como 693, contenía los restos de un niño con la edad de entre 8 y 13 años. No se encontraron signos de enfermedad, pero el niño fue enterrado con 5 grandes piedras colocadas en la parte superior del cuerpo. El descubrimiento plantea muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué se cubrieron así los restos? ¿Qué significado tenían los fragmentos de ánfora? ¿Acaso se trataba de un intento de mantener al muerto en su tumba? Si viste mi video sobre vampiros, sabes que este tipo de entierros era muy común. En lo personal, creo que están relacionados estos tres: los vampiros, los zombies y los renacidos o no muertos. Si quieres que haga un video de los renacidos, escríbelo en los comentarios. En el Caribe de la década del 1960, en la isla de Haití, ocurrió un caso misterioso que aún hoy en día sigue siendo objeto de debate. Se trata del caso de Clarvius Narcisse, un campesino haitiano que, según se informó, murió y fue enterrado en 1962, solo para aparecer vivo y sano en 1980. Clarvius Narcisse, oriundo de la aldea del Estere, en el norte de Haití, informó a sus hermanos que se sentía enfermo en 1962 y luego murió en el hospital de Albert Schweitzer. Fue declarado muerto y enterrado. Sin embargo, a principios de la década de 1980, su hermana Angelina afirmó haber visto a Clarvius en un mercado en Puerto Prince, a unos 150 kilómetros de donde supuestamente había sido enterrado. Angelina se acerca y le pregunta por qué había fingido su muerte, qué había estado haciendo durante los últimos 18 años. Clarvius le contó que había sido víctima de un hechizo de vudú. Cuenta que un día después de discutir con un vecino, empezó a sentirse mal y acude a un boquer, que es un practicante de vudú, y le pide ayuda. Y él, en vez de ayudarlo, lo envenenó con una sustancia tóxica que lo dejó en un estado catatónico. El certificado de defunción, firmado por un médico estadounidense y otro haitiano, señala como causa de muerte la hipertensión maligna y el edema pulmonar. El programa de noticias Newsnight de la BBC presenta un largo reportaje sobre el tema en 1984. En una entrevista con el programa, Narcisse contó que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto y escuchar a su hermana y a otros familiares que estaban llorando en su propio funeral, y eso sin poder moverse ni hablar. Dijo que recordó que lo colocaron en el ataúd, que lo bajaron y lo cubrieron con tierra. Lo dieron por muerto, pero en realidad estaba vivo y completamente consciente, pero no podía moverse. Por la noche lo sacan del ataúd y lo reviven con otra poción y se lo llevan a una plantación de azúcar donde había más de 100 personas que habían sido zombificadas. Los habían esclavizado por medio de drogas para trabajar en la plantación del boquer, del hechicero ese. Les lavaban el cerebro y los medicaban para mantenerlos en un estado de sumisión total. Narcisse estuvo trabajando ahí 2 años.
y cuenta que un día uno de los zombies mata al hechicero y todos los demás son liberados. Ahí él logra escapar. Sin embargo, en lugar de regresar a su hogar, se convierte como en un vagabundo durante varios años antes de regresar a su aldea natal, donde es recibido por su familia que obviamente estaba asustadísimo de verlo vivo después de tantos años de haber muerto. La mayoría de las personas creen que este caso es auténtico y que Clarbius fue una víctima de una de las peores formas de manipulación y control mental. Esta historia nos llega gracias a Wade Davis, que es un etnobotánico y un antropólogo estadounidense del Museo Botánico de Harvard, y él documenta esto en un libro llamado The Serpent and the Rainbow. También escribe que esta poción que les daban era como un anestésico 160,000 veces más potente que la cocaína y que varias personas que habían sido atendidas en esta isla habían tenido los mismos padecimientos, los mismos síntomas que Clarbius Narcisse. Él termina diciendo en el libro: más adelante encontramos en esta literatura japonesa descripciones de casos que eran iguales a los de la zombificación en Haití, de individuos declarados muertos despertándose en la morgue 7 días después, o de muertos despertando en vagones camino a su cremación. Tremendo. Otro caso en Haití es el de Felicia Félix Mentor, que nació en Haití en 1920. Era una mujer hermosa y de carácter fuerte que se casó con un médico llamado Luis Clement Mentor. La vida de la pareja parecía perfecta hasta que en 1937 Felicia cae gravemente enferma. Los médicos no pudieron identificar la causa de su enfermedad y a pesar de los tratamientos, su salud empeoraba cada día. En ese momento, Lois recurre a la ayuda de un boquer, un hechicero vudú. El tipo le promete que va a curar a Felicia y le da una poción a Luis que debía dársela a su esposa. Y según el hechicero, esta poción curaría a Felicia y le daría una nueva vida. Sin embargo, después de que ya se toma esta poción, ¿qué crees que pasó? No mejoró, sino que murió. Así que nunca vayas a donde los brujos, ni José Gregorio, ni nada de esas vainas que traen cosas peores. En 1941, 4 años después de la muerte de Felicia, una mujer se presentó en el hogar de su familia asegurando ser la propia Felicia. Los miembros de la familia estaban perplejos, pero también asustados. ¿Cómo podía ser posible que alguien que habían enterrado hacía 4 años estuviera de pie frente a ellos? La mujer afirmaba ser Felicia, que había sido revivida por el bocor, y contó que después de tomar la poción perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, se encontraba en un lugar oscuro y desconocido. Pero después de un tiempo es liberada, no sabemos por quién, y ella encuentra su camino de regreso a hogar. ¿Podría ser cierto que Felicia hubiera sido revivida por el bocor? ¿O era una impostora que había tomado la identidad de Felicia para su propio beneficio? La familia de Felicia Félix Mentor decide tomar cartas en el asunto y contacta a las autoridades locales. La policía inicia una búsqueda de la mujer que había sido vista en la calle con la apariencia de Felicia, la encuentran y la llevan a interrogatorio. La mujer afirmaba ser Felicia Félix Mentor y les entrega un pasaporte con su foto y su nombre. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre su vida anterior, dio respuestas muy vagas e incoherentes. Entonces los investigadores se centran en el boquer que supuestamente la había revivido. Finalmente lo encuentran y lo llevan también a interrogatorio. El boquer niega todas las acusaciones, pero después de una investigación más profunda, se descubren pruebas de que él también había estado involucrado en cosas de magia negra y ocultismo. A pesar de la investigación, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre si realmente era Felicia Félix Mentor o no. ¿Te va gustando el video? Y si te suscribes y le das like, es muy importante para mí, ya que si tú le das like, YouTube se lo va a mostrar a muchas personas más. Así que dale like y coméntame de qué quisieras que hiciera un video y prepárate para lo que sigue. Nunca en la vida me gustaron las películas de zombies, hasta que vi Guerra Mundial Z. Me encantaron esas hordas de zombies corriendo por la ciudad, todo el tema de escapar en un mundo en caos. Además, la película tiene bastante primado negativo y programación predictiva respecto al tema de la pandemia. Por cierto, si quieres que haga un video sobre la programación predictiva y cómo nos venían preparando para la pandemia desde hacía años por medio de películas y series, escríbelo en los comentarios. El caso es que cuando empecé a estudiar sobre los zombies, quería encontrar casos de hordas de zombies, pero no encontré. Si bien en el caso de Narcisse había una plantación con más de 100 zombies, no se trata de las hordas de zombies que muerden a alguien y se convierten en zombies hasta que tenemos que escapar y meternos a un búnker. Cada caso que encontré fue sobre personas drogadas o envenenadas por brujos que parecían muertas y luego enterradas se levantaban y se convertían en esclavos. Y esto me lleva a pensar en la cantidad de personas
que hay esclavizadas hoy por las drogas. Yo no sé si en tu ciudad haya tantos como en la mía, pero cuando voy por ciertos sectores de Bogotá en la noche, me siento como en Guerra Mundial Z o en Walking Dead. Incluso pienso que no se me atraviese o le pongo el carro. Y es que una persona bajo el efecto de la droga es un zombie. Es un muerto en vida. La dependencia a esa droga llega a tal punto que las personas se vuelven bestias salvajes, que cualquier cosa que tienen la cambian por droga. Llegan a estar vagando por las calles, y no porque sean pobres, sino porque hay una industria que los quiere tener como zombies. Trabajan para los carteles más peligrosos del mundo, y no les basta con eso, quieren que sea completamente legal. Quieren zombificar el mundo. Bien dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando una persona está bajo los efectos de estas sustancias, pierde el centro de su voluntad. Cuando tú te drogas, le entregas tu voluntad a alguien más, ya sea a un demonio, a un amo esclavista, te conviertes en un esclavo, en un zombie. Históricamente, las drogas alucinógenas se han usado para esclavizar, para que la gente trabaje más allá de sus posibilidades, en trabajos forzosos. Basta con mirar la guerra del opio en China, o cómo se les da coca a los indígenas para que trabajen más duro de lo que deberían trabajar. Pero esto no viene de parte de Dios. En Proverbios 25:28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Si no puedes dominar tu espíritu y tu voluntad, alguien más lo hará. Eres un esclavo, un zombie. Piensa en esto. Hay alguien que quiere que tú te drogues. Hay alguien que te quiere tener como su esclavo y te lo ofrece como algo divertido, como la solución a todos tus problemas. Como esa bruja en los cuentos de hadas que te ofrece una manzana, pero es un veneno mortal. Hay una industria en la que tú eres el target. Esa persona por la que van, por la que invierten, y van a vendértelo de la mejor manera. Pero una vez lo pruebas, te han convertido en esclavo. Eres un zombie. Y hoy es un día para que te rebeles contra ese amo que te ha esclavizado y huir por tu vida. Por eso te invito a que vayas a ver mi video Oración de Fe, Sanidad Interior, Liberación y Llenura del Espíritu Santo. Y que Dios te bendiga. Chao.